Continuamos con más del programa La Mañana de este día lunes. En Buenos Días Nicaragua, hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada fisioterapeuta Jessica Maciel Sosa. Con ella vamos a platicar sobre la artritis reumatoidea juvenil. Ponga usted mucha atención porque esto es algo que capaz puede estar pasando su hijo o usted lo pasó en cierto momento y no conocía las causas o circunstancias o los síntomas que siente actualmente. Mi estimada Jessica, buenos días, bienvenida. Un placer que estés por acá. Buenos días, muchas gracias por el espacio nuevamente. Bueno, estábamos hablando detrás del aire del que si esto es genético, el por qué, porque muchas veces cuando hablamos de artritis, lo primero que se te viene a la cabeza es una persona geriátrica, un adulto mayor, una persona mayor de 60 años que puede comenzar a sufrir manifestaciones en su cuerpo. Y yo te decía, mucha gente puede decir, es que tienes 20 años de estar planchando y después de planchar se lava las manos. O venía agitado y se baña, o sea, lo que los abuelos te mencionan, que ellos dicen que puede llegar a producir estos dolores en los huesos y esta artritis. Pero comentanos, ¿qué es la artritis primero? Bueno, como decías inicialmente, cuando escuchamos hablar de artritis siempre pensamos en que son personas adultas o mayores, sí, ya de la tercera edad. Sin embargo, de 10 a 20 adolescentes por cada 100.000 están padeciendo hoy en día de artritis. Entonces estamos hablando de una población de adolescentes o de jóvenes menores de 16 años que no nos damos cuenta de que están padeciendo de artritis. Los síntomas de la artritis son la inflamación a nivel de las articulaciones, que puede llegar a producir una rigidez o no mover una extremidad. No hay una causa todavía que podamos decir, donde se pueda diagnosticar la artritis. Sin embargo, hay muchos factores que pueden influir, como es el factor genético, hormonal, el ambiental, como el tabaquismo y lo que antes mencionaba, ¿verdad? Los famosos resfríos que en ocasiones tenemos. Sin embargo, se ha clasificado como una enfermedad fisiopatológica porque la puede producir el sistema inmune, que es el que nos protege de todas las infecciones, de los virus. Entonces, cuando pasa esto es cuando el sistema inmune nos ataca, ataca el organismo. Ok. Estábamos viendo imágenes y mirábamos puntos donde más se manifiesta el dolor o la situación de la artritis. Obviamente son como en nuestras uniones o en los dedos. Pero mencionabas algo muy interesante, el hecho de que esto lo puede sufrir cualquier persona. Mencionabas una estadística elevada a cierta cantidad de habitantes y que a la vez ciertos factores que pueden involucrarse. Pero muchas veces la artritis, ¿cómo se llama manifestar? De manera inmediata, ¿o es un proceso paulatino que el cuerpo va haciendo cambios y manifestaciones que uno no los percibe o que puede decir en cierto momento, ah, me dolió hacer este movimiento, pero se me quitó? Y más adelante lo tengo de manera más continua. ¿Cómo es esta manera de manifestarte de manifestación de la artritis? Bueno, la artritis, su palabra dice que es arti, es articulación, y iti siempre es inflamación. Entonces, okay, la inflamación de una articulación. Los miembros más afectados casi siempre son los pies o las manos. A nivel de lo que es la columna, muy pocos casos, muy, muy pocos casos, porque son las articulaciones más frecuentes, las que utilizamos más frecuentes. Okay. Esto lleva un proceso de 1 a 6 semanas, donde empiezan los procesos inflamatorios, y de 1 mes a 6 meses para que el médico pueda diagnosticar una artritis. Eso es interesante, estamos hablando que hay un tiempo muy prolongado, casi 6 meses, en poder diagnosticar que el paciente sufre de artritis. Sí. ¿Cuáles pueden ser, aquella persona que esté ahorita viendo, puede decir, que diga por favor, cuáles son algunos síntomas que uno puede comenzar a decir, híjole, creo que estoy teniendo inflamación en las arterias? ¿Cuáles pueden ser? Tenemos que tomar en cuenta que donde esté la inflamación no haya habido un golpe. Okay. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Cuando no hubo un golpe previo, entonces si hubo un golpe, no es artritis. Hay que esperar que desinflame la articulación y poderlo notar. O sea, cuando hay un trauma,
obviamente hay que tomar en cuenta, pero si existe un trauma, puede ser producto del trauma. Correcto, hay que tomar en cuenta el antecedente. Okay. Pero si de repente empezó la inflamación, el dolor... ¿La inflamación se nota? Sí, es un signo que podemos verlo. Por ejemplo, en las manos, que estamos viendo ahí en la imagen. Así es. ¿Se inflama o te cuesta rotar, mover los dedos? Es que la misma inflamación lleva a que haya una limitación. Entonces se inflama, hay un dolor y el mismo dolor produce que hay una limitación. Okay. Y va provocando la deformación. Ahí vemos unas imágenes donde ya se mira la mano inflamada y los dedos hasta la... Bueno, hay una término que dicen muchos señores, tenías engarrotados los dedos. Sí, una malformación ya. Una malformación, pero ya llegar a ese punto tuve que haber un proceso, vos decías. Así es. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese proceso para que llegue ahí? O sea, si no podés mover ya. Es que recordemos que la artritis es una enfermedad crónica. Okay. Entonces es una enfermedad que no tiene cura. Y lo que hacemos, a nivel fisioterapeuta, tenemos tres objetivos principales. El objetivo número uno es evitar que el paciente pierda el rango articular. Es decir, estamos padeciendo de artritis, tenemos un problema a nivel de codo y el dolor me limita a flexionar el codo. Entonces, ¿yo qué hago? Hago movimientos complementarios. Es decir, por ejemplo, si voy a tender la ropa, ya no extiendo la mano, sino que hago este movimiento, me limita. Entonces, como fisioterapeuta, nuestro objetivo es que se mantenga ese rango. Que siga extendiendo la mano. Correcto. El segundo objetivo es evitar la atrofia. La atrofia es la disminución de la masa muscular. Okay. Entonces, evitar que el músculo se atrofie. Okay. Y el tercer objetivo es mantener un potencial a nivel de la musculatura para que este paciente pueda tener una vida mejor. Pueda tener un mejor nivel de vida, siempre explicándole de que el dolor posiblemente va a estar, pero no tiene que limitar su vida. A una persona que le han diagnosticado después de 6 meses, el tiempo prudente que se ha dado, que sufre de artritis y más juvenil, estamos hablando que en el rango juvenil menos de 20 años, así o sea, tiene una vida por delante. Es obligatorio el poder llevar a cabo fisioterapia para evitar todo esto que has mencionado. Claro que sí, porque la fisioterapia trata cuando ya la enfermedad está en un nivel avanzado, como son las deformidades, y preventivo. Okay. Es decir, le diagnosticaron artritis, entonces vamos a empezar un plan de tratamiento para que las articulaciones se mantengan con un nivel de rango articular bueno. Ok, ¿quiénes sufren más esto, mujer o hombre? ¿Hay un género que sufre más esto? Sí, la mujer. El índice dice que la mujer está más propensa a sufrir de artritis. Okay. Mencionabas que usted como fisioterapeuta, obviamente le ayuda, como fisioterapeuta le ayudan a tener una actividad constante para que eso no pierda musculatura, para que no pierda movimiento. Pero también me imagino que aquí ustedes hacen terapia una hora, 2 horas al día, pero falta todo el día. Aquí la familia tiene que involucrarse bastante en ayudar a la persona. Claro que sí. Como estamos hablando de en el área de jóvenes, entonces muchas veces tienen que interferir mucho los padres de familia. Okay. Entonces se les recomienda, además de los ejercicios que se hacen durante la fisioterapia, se les recomienda también, por ejemplo, caminar, nadar, practicar deporte, que no le limite, el artritis no tiene que limitarlos a practicar un deporte. Entonces practicar un deporte, la natación es muy buena para las personas que tienen artritis. Y me dice que entonces aquí, aunque se pueda ver contraproducente, el dolor, aunque lo sienta, es necesario. Sí. Para hacer los movimientos, porque eso va a evitar que pase a una circunstancia peor. Así es. Es que recordemos que el dolor es limitante. Por ejemplo, si nos duele, los pies, buscamos cómo sentarnos. Así es. Entonces, el dolor siempre nos va a limitar. Pero como es una enfermedad crónica y que no se cura, lo que se hace es, el médico que lo está tratando, lo que hace es tratar de disminuir lo más posible el dolor. Entonces, lo que aunque el paciente tenga dolor, él tiene que caminar, tiene que hacer el ejercicio. Porque es cuando hay una limitación, ya viene la deformidad. Y como fisioterapeuta también le indican qué vestimenta ocupar, cuál es la más acorde por el hecho, por el movimiento, por la acción que va a llevar a cabo, el tiempo de estar sentado, acostado, de pie, esto es importante. Claro que sí, siempre estamos haciendo las recomendaciones de vida para que él pueda tener una mejor calidad de vida. Ok, y obviamente bajo este tratamiento ya mencionaba, esto no es este diagnóstico y esta enfermedad no tiene cura, pero sí
tratándose va a poder tener una mejor calidad de vida de la que no pudiese tener si no se trata a tiempo. Así es. Ok. Estimada Jessica, ¿cómo te pueden contactar? Porque esto ha funcionado muy bien, muchas personas pueden sufrir esto y capaz no se dan cuenta y creen que es una manifestación de otra patología, pero más en adolescentes. ¿Cómo te pueden contactar para que les permita llevar terapias con vos? Bueno, mi número de teléfono es 8122-8892, ahí me pueden contactar. ¿Y en redes sociales? Sí. Ok. Ahí tiene. Entonces, para que llame por teléfono, pida su cita y usted perfectamente poder llevar a cabo una terapia para poder mejorar su calidad de vida y más si ha sido diagnosticado con artritis reumatoidea juvenil para que pueda darle esa calidad adecuada a sus adolescentes. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.